Loco, no se ve una goma. Ah, mirá. La goma. Bueno, ahora voy a bailar para vos, Luli Prudente. Espero que mi humilde baile te emocione tanto como a mí. Gracias por la buena onda. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu chegue agora. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o sol raiar. Carta, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar. E hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Bueno, señores, llegamos a la parte de los saludos. Un saludo. ¿A quién? A Yelén Guerra y a Gustavo Torres, el primo de Lucas Villalba. Un saludo, Un saludo a Leandro Balvanera, a Mati Casafus, a Diego Rodríguez, a Camila Maida. Y Alfredito. Cachete. Beso. Hola. En este caso, quiero mostrarle un documental exclusivo de una persona a la cual se mantiene virgen, pero tiene una excepción. Supuestamente mantiene sexo con animales de peluche. Veamos. Bueno, ahí pasan las imágenes, la verdad, muy, muy, pero muy impactantes. Bueno, como verán, eran dos amigos, y ese que estaba ahí no era yo. Quería decirles eso nada más. Chao. Hola, la gente, estamos aquí en un nuevo programa. En este caso, tenemos un nuevo invitado que es el oso Arturo. ¿Qué haces, Richard? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, papito? Todo bien, ¿y vos cómo andás? La verdad, excelente, muy bien, 10 puntos, che. 10 puntos. ¿Qué venías haciendo antes de grabar con Video Locos? Y bueno, mirá, yo antes estaba allá, viste, en la selva, viste, allá en el bosque, olvidate. Y me sentía, la verdad me sentía muy bien. Hasta que un día vino un forro con una pistola, loco. Y viste, viste cómo es eso, cómo es la onda, viste, que me tiró ahí un dardo tranquilizante y me llevó. El hijo de mil puta me llevó al circo, ¿viste? No, lo voy a matar por el hijo de mil puta. ¡Toma! ¡Lo voy a matar! ¡Olvídate! Gracias, producción. ¿Sí? ¿Estás más tranquilo ahora? ¿Qué haces, Richard? ¿Cómo andas? ¿Qué
¿Qué haces, Richard? ¿Todo bien, che? Todo bien. Olvídate. Che, ¿qué estamos? Estábamos haciendo una entrevista, antes de que te pusieras medio loco. No, sí, no, dale. ¿Qué me vas a decir? Dale. A ver, ¿cómo llegaste a grabar con Video Locos? Bueno, como te estaba contando, ¿viste? Yo estaba en el bosque y vino el hijo de mi puta y me cerró, loco, me sacó... ¿Qué haces, Richard? ¿Todo bien? No, todo bien, no. Te estás poniendo muy, muy, muy mal en la entrevista. Así no va la cosa. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo estaba en el bosque. ¡Hasta que un día me dijo mi puta loca, me mató! ¡Me sacó de... ¡Hijo de mi puta! ¡Calmate! ¡Calmate, loco! ¿Quién está conectado a esta hora de la mañana? No hay nadie ya. No hay nadie, a ver. Por acá está Mati, Witch y nada, ese gay, ¿no? A ver, Lucas. Oh, recién se fue. En Facebook no hay nada. A ver si puedo ver porno. Xmadura.com. Páginas porno, no quiero ver porno hoy, así que... ¿Qué fue ese ruido? ¿Cómo apareció esto acá? ¿Vos estabas ahí? Ya me está dando miedo esto. ¡Vamos, City! ¡Vamos! ¡Dale que hoy ganamos! ¡Dale, dale más fuerte! Dale. ¡Vamos! ¡Hoy ganamos! ¡Dale que hoy ganamos! ¡Ah! ¡Qué pedo me tiré! ¡Ah! ¡Me da la panza! Eso te pasó por no aceptarme feo, hijo de puta.